Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí directamente en vivo en DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Y como todas las tardes tenemos invitados de chicos de escuelas secundarias técnicas, y hoy es el turno de la 42. Pero antes quiero que, bueno, agradecerles a todos la gente que está conectada a través de nuestro chat. Igual invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos como DGES Media Educativa. En Twitter nos encuentran como @DGES Media. O igual, si quieren echarnos una llamadita a nuestra cabina, es el 63 87 11 26. Así que, sin más por el momento, yo quiero presentarles a las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 42. Exactamente, estoy rodeada de pura mujer, ¿verdad? Guapa y bella, ¿no? Muy bien, chicas. Y antes de comenzar con este tema, que son impresiones de primer grado, quiero que ellas mismas se presenten. Me encuentro con Valeria Abigail Ramírez Osorio. Mi nombre es Ayuri. Mi nombre es Jimena. Mi nombre es Jocelyn. Mi nombre es Naomi. Muy bien, chicas. Ahora sí, platíquenme, ¿cómo es su escuela físicamente? La escuela, pues, es grande, está muy bonita, es café, como el uniforme. Ajá. Tiene muchas escaleras, los salones son muy grandes. Ajá. Y hay muchos talleres. Bueno, los talleres son muy, muy grandes, más grandes que los salones. La escuela es súper grande y, de hecho, el patio está un poco chiquito, bueno, que no cabemos, pero está bien, está grande. ¿Está pequeño? Sí. Está okay. Más pequeño. Muy bien. ¿Qué es lo que más les gusta de su escuela, chicas? Pues a mí, o sea, bueno, la escuela tiene a los maestros. A mí me gusta cómo enseñan los maestros. Cada uno tiene su forma de trabajar, pero me gusta cómo trabajan, cómo dan sus clases. Ok. Sus clases las dan chistosas, nos enseñan bien y nos llevamos bien con los alumnos. Ok. ¿A qué te refieres con chistosas? ¿Les ponen dinámicas padres para que ustedes tengan mejor atención o cómo? Sí, nos ponen dinámicas y cosas así. Ok. ¿Para allá? Bueno, a mí lo que me gusta de la escuela son sus talleres, el patio y lo que es ¿cómo se llaman? Los maestros. Solo, bueno, es lo que más me gusta porque saben enseñar, saben explicarte las cosas y te enseñan cosas que no viste en la primaria. ¿En dónde está ubicada la 42? Tenochtitlán. Ajá. Y Gorostiza. Ok, ¿qué colonia es? Morelos. Muy bien, chicas. ¿Y cuál fue la primera impresión que tuvieron el primer día de clases? Bueno, yo me puse muy nerviosa porque sentía que, bueno, como yo estaba alta, yo sentía que me iban a hacer burla. Yo me sentía, bueno, porque cuando fuimos al PAME, yo me sentía más cómoda con los puros primeros, pero en cambio yo me sentí diferente porque como iban ya segundos y terceros, ajá, ya me sentía más tranquila porque no me dijeron nada ni nada de eso. Ok, ya que sacaste el tema del PAME, platíquenos, ¿cómo les fue en la semana del PAME? Pues sí nos fue bien, pero a mí yo sentía nervios porque llegué tarde y ya me estaba imaginando que me pasaban enfrente y me decían cómo te llamas y estaba imaginándome, bueno, estaba repasando qué iba a decir para no trabarme o cosas así. Eso es bien feo, ¿no? Los nervios de cuando les vamos a tener que se presente uno a uno, necesito que me digan su nombre completo, dónde viven, de qué primaria vienen, su mascota favorita y todo, ¿no? Y tú ya estás pensando, híjole. Sí. Y lo peor es cuando eres la primera, ¿no? Sí. Se traba, siempre la primera o el primero se traba. Sí. Ok, ¿qué más hicieron en la semana del PAME? ¿Qué les enseñaron? Pues nos pidieron hojas de colores, hicimos como un librito y ¿cómo se llama? ¿Qué tenía ese librito? Ah, ese librito, nos pidieron 10 hojas de color y esas las engrapamos y vimos sobre el bullying, sobre la violencia, cómo es nuestra escuela y cosas así. ¿Los pusieron a redactar, a hacer dibujos o cómo? Sí, también forramos nuestro cuaderno, sí. La bitácora. La bitácora, ah, ok. Ajá. Bueno, la vez que yo fui al PAME, bueno, yo me sentía nerviosa, pero ya al poco tiempo como que conocí a más amigos y compañeros, conviví con más personas y luego pues sí nos enseñaron a hacer la bitácora y nos dieron ¿cómo se llama? Nuestro horario de clases y nos pusieron a hacer un dibujo. ¿Cómo está conformada su bitácora, chicas? ¿Qué es lo que tienen que poner en ella?
Esa bitácora nos sirve para que los maestros nos apunten ahí los recados y aparte nos dieron una hojita donde tenemos que poner la foto de nosotros y una foto de nuestro tutor y entonces ahí va a ir el horario y en esa bitácora tienen que ir los recados que nos van a mandar. Ajá, va a ser como que nuestros papás estén pendientes, enterados. Uh-huh. Si se portan mal o si se portan bien. O sea que si se portaron muy bien ahí también les van a poner una abejita de niña trabajadora. ¿O no? ¿O solamente es para puros recados malos? Sí. Ay, uy, así que chiste. Y también dicen. Festejos, así. Ah, ok, cuando haya juntas y todo. Sí. Muy bien, chicas. ¿Cómo vieron, en el PAME, cómo vieron los talleres? ¿Qué les explicaron de acerca de sus laboratorios, perdón? Pues de hecho está el taller de electricidad, de máquinas y herramientas, industria del vestido, electrónica, ofimática e informática. Creo que por grupos, bueno, todavía no estábamos conformados en grupos, nos fueron llevando a los talleres y nos iban explicando cada maestro cómo estaba conformado su taller, de qué se trataba, qué íbamos a trabajar y cosas así. Y después nos hicieron un examen y teníamos que escoger 3 talleres, ya después nos dijeron en cuál nos quedamos. ¿Qué hicieron en su examen? ¿Cuáles fueron las preguntas o cómo era la actividad? En el examen pues nos dijeron, nos preguntaban, ¿y te gusta coser y te gusta arreglar el foco o hacer cosas de metal? Y nosotros íbamos puesto, sí, no me gusta, y así. ¿Por qué y así o nada más sí o no? No, sí o no, o ¿cómo se llama? O no me gusta nada o algo así. Ah, ok. Y a ver, platíquenos, ¿en qué laboratorio se quedaron? Yo en confección del vestido. Ajá. Yo en electrónica. Yo en confección del vestido. Yo en informática porque me gustaría aprender mucho de computación. Ok. Yo también me quedé en informática. Ok, a ver, las chicas de confección del vestido, ¿quiénes son? Okay. Platíquenos qué vieron en su primera clase. ¿Qué les dijo la maestra o maestro que iban a ver dentro de este laboratorio? Bueno, la maestra primero nos dio el horario para cuando nos vaya a tocar corte confección. Luego, ¿cómo se llama? Ah, sí. Nos pidió un cuaderno que iba a ir de forrado de color amarillo para los trabajos y tareas. Primer día. Ok. Ahorita vamos a hacer nuestra bata. Nos pidió tela. Hilo, obviamente. Agujas, hilo, etcétera. Ok. ¿Y les platicó un poco acerca de lo que iban a estar viendo durante todo el ciclo escolar? Bueno, más o menos tanto así que nos haya explicado, no, pero solamente nos dijo que íbamos a estar cosiendo, haciendo apuntes y todo eso, pero que sí íbamos a hacer unas cosas de coser y todo eso cuando, no sé, ella nos iba a avisar. Más o menos no les dijo, no sé, en primer grado nos dedicamos a hacer blusas, en segundo ya es cuando me hacen pantalones, o en tercero van a hacer un vestido de 15 años. Sí, de hecho nos enseñó unas prendas que hicieron los de tercero antes de irse. Fue lo único que nos enseñó. ¿Y qué prendas les enseñó? Nos enseñó una bata como que... Primero nos enseñó una mochila. Luego nos enseñó un pants completo. Y luego nos enseñó una bata de los que usan aquí como que fosforescentes. Ah, ok. ¿Y qué fue lo de todo lo que les enseñó y de todo lo que les dijo la maestra que iban a realizar? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención o qué fue lo que más les gustaría hacer? A mí coser en máquina y coser en mano. A mano, ok. Y a mí lo que más me llama la atención es coser a máquina. Ok, tiene su chiste coser a mano. Nosotros debemos de contarles que estamos yendo también de vez en cuando a visitar las escuelas y obviamente también entrevistamos a los chicos de los laboratorios y de confección de vestido está bien, 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 bien bonito porque nos han enseñado varias puntadas, o sea, la típica puntadita de que cosas así en cruz, no. Hay un buen de puntadas y están bien padres y sí tienen su chiste, ¿verdad? ¿Ustedes ya hicieron alguna puntada? Todavía no, la próxima semana vamos a empezar. Ok, ¿cómo van a hacer su bata? ¿Ya tienen más o menos como la idea de cómo la quieren? Va a ser como una de las maestras, pero para coser. Ok, muy bien. Y por aquí también dijeron que era electrónica. Sí, electrónica. A ver, platícanos, ¿qué van a ver en electrónica? ¿O qué viste el primer día más bien? Pues el primer día, por lógica, el maestro se presentó y...
nos dijo que íbamos a hacer como una tabla y vamos a calcar un dibujo, el que sea, y con un cautín lo íbamos a remarcar para que lo queme y pues ya esa la podemos dar de regalo o alguna otra cosa. También vamos a fabricar máquinas de toques, cosas así, que también podemos ir a exponer, por ejemplo, al Zócalo y, o hacer competencias contra otras escuelas. Y que también podemos fabricar lámparas. Conforme lo de electrónica, podemos reparar focos, vamos a saber una que otra cosa, pero no por el simple hecho de que sea electrónica vamos a ver puras cosas así, sino también nos hicieron un como examen, ¿cómo lo hicieron los exámenes? ¿Psicométrico? No, los exámenes, ay, no me acuerdo, pero los exámenes los hicieron conforme llevaban como que historia, matemáticas, ciencias naturales y otros números. Ok, muy bien. Eso que mencionaste acerca de que el maestro o maestra los motivó para que realizaran sus proyectos y después los fuesen a exponer a diferentes exposiciones, una de ellas es la de la Semana del CONACYT, que fue la que te dijo que en el Zócalo. Ajá. Eso está muy padre, chicos, nosotros también próximamente no se despeguen y chequen nuestro calendario porque les vamos a estar avisando de nuestros días que vamos a estar en el Centro Histórico en la Semana del CONACYT y esperemos que próximamente te veamos a ti y a tus compañeritos ahí exhibiendo unos bonitos proyectos, ¿vale? Muy bien. Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó o qué fue lo que te llamó la atención acerca de este laboratorio? Pues a mí siempre me han gustado ese tipo de cosas como que de reparar o así para luego, un ejemplo, no hay nadie en mi casa y se funde un foco, pues poderlo reparar yo sola y no esperar a que alguien llegue. Ok, ya es tu mamá, ya le dijiste, mamá, yo te voy a regalar ese foco, no te preocupes, dame unas semanas y ya aprendo, ¿no? Sí, algo así le he hablado. Ok, chicos, ya por ahí me pasaron el dato, vamos a estar del 23 al 28 en el Centro Histórico para que vayan y chequen nuestros proyectos, ¿verdad? Que tenemos con todas las técnicas y dense una vueltecita. Ok, también tengo a... Informática. O informática, ¿verdad? Ya te iba a decir, ¿ofimática o informática? Informática. Informática, ¿verdad? Ok. A ver, platícanos, ¿qué fue lo que van a ver en informática? Bueno, pues en ese taller, el primer día nos presentamos y el maestro nos dijo que ahí vamos a aprender las partes de la computadora, cómo se maneja y todo eso que lleva la computadora. Entonces nos hizo un dictado de las partes de la computadora y eso. Ok. ¿Y cuáles son las partes de la computadora? A ver. Pues las partes de la computadora son el teclado, el mouse, la imprimidora, el módem, las bocinas y creo que ya nada más. Son las más importantes. Bueno, sí, aparte. Okay. ¿Qué fue lo que los llamó la atención de su laboratorio, chicas? A mí, coser, porque a mí me gustaría aprender a coser y hacer a alguien de grande, por ejemplo... Diseñadora de modas. Muy bien. ¿Y a las de informática? Bueno, a mí para saber reparar una computadora, un celular o algo, saberle mover a las computadoras. Ok. ¿Y a ti? A mí me llamó la atención porque quisiera aprender a mover o así imprimir cosas de la computadora. ¿Alguna de ustedes les gustaría, bueno, tú ya me dijiste que sí, quieres ser diseñadora de modas, pero de las otras les gustaría, no sé, ya más adelante estudiar una licenciatura en algo de esto? Bueno, a mí sí, tener una, ¿cómo se llama? Una como oficina y ya sí, yo manejar la computadora, ya aprendiéndola. Y bueno, yo, aparte de que yo sí, no llego a ser, como le he dicho a mi papá, como si yo no llego a ser médico en general, yo uh-huh. quisiera ser diseñadora de modas también, intentar hacer ropa y todo eso, para sacar varias prendas y todo ese tipo de ropa. Pues que puedes hacer las dos, ¿no? Sí. Enfocarte en medicina, que sea tu carrera normal, y puedes tener de hobby, no sé, pues diseño de modas. Sí. Puedes poner tu letrero de se cose ropa, se crean vestidos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Muy bien, chicas. Ya casi estamos a punto de terminar el programa, pero quiero que antes me digan cuál es su materia favorita. No me vayan a decir, ¿mi laboratorio? No, de todas las demás. A mí biología, porque me gustaría aprender mucho de el planeta Tierra. Ok. Igual, mi materia favorita es biología. Me encanta cómo trabaja ese maestro. Quieren un 10 en biología, ¿verdad? Okay.
El mío son dos materias, que es geografía y inglés. ¿Por qué? Porque ya a mí me gustaría aprender inglés, que fue lo que no me enseñaron en la primaria. Okay. Y geografía, a mí me gustaría aprender sobre la sobre los ríos y todo eso. Okay. Bueno, a mí me gusta la materia de artes, porque a mí me gusta hacer mucho dibujos y así, me gusta mucho dibujar. Okay. También me gusta inglés porque tampoco me lo enseñaron en la primaria y también me gustaría porque pues así ya, si voy a Estados Unidos ya sé hablar inglés. Exactamente, muy bien, por acá. A mí me gustó mucho la de biología porque quisiera aprender de los animales, de pues así de varias cosas, y de artes porque me gusta dibujar y así. Correcto, chicas, y brevemente díganme qué es lo que extrañan de la primaria. A mí los amigos y los maestros. Ok. Pues se podría decir toda la primaria, porque ahí dejé muchos recuerdos, momentos divertidos, pues a mis amigos, a los maestros, a todos. Bueno, yo lo que extraño de la primaria son a mis amigos y más a mis maestros. ¿Por qué? Porque con ellos estuve desde primero, ellos me apoyaron en las buenas y en las malas y ellos me enseñaron cosas que yo no sabía. Ok. Bueno, pues también yo extraño mucho a mis amigos, extraño a mi escuela, a mi espacio, que ya estaba acostumbrada de 6 años, extraño a los maestros y también a la forma de trabajo que era en la primaria, y se me ha hecho un poquito pesada la secundaria porque me tengo que parar más temprano. Sobre todo eso, ¿no? Y son más horas de trabajo. Cambio de horario sí cuesta trabajo, perdón. Sí. Ok. Yo extraño de la primaria a mis compañeros, a mis compañeras y también a mis maestros, ajá, a la escuela y al tiempo de recreo que daban ahí, porque eran 30 minutos y ahorita en la secundaria ya son menos, ya son 20 minutos. ¿Qué tal sintieron obviamente el cambio de horario? ¿Qué tal sintieron el receso medios cortos? ¿Y qué tal sintieron que le aumentaron ya las materias, chicos? Que ya nada más no es un maestro, sino ya tienen 7, ¿no? ¿O cuántos maestros tienen? Más. 9, fíjate, yo le estoy cortando maestros. A mí se me hace algo pesado porque obviamente no estoy acostumbrada, todavía no agarro muy bien el ritmo. Y ya. ¿Qué es lo que más trabajo te está costando hasta ahorita? Entregar trabajos a tiempo, porque en la primaria, por ejemplo, te decían, no, pues en 10 minutos lo entregas, y te iban aumentando, pero no en la secundaria, es un tiempo exacto, y en ese tiempo tienes que entregar el trabajo, y si lo entregas después, es un punto menos. O te bajan la calificación, por ejemplo, en el trabajo sacas 10, te quitan a 7 si lo entregas otro día. Okay. Ahí tienen que ser rápidas, ¿no? Porque yo igual me acuerdo que en la primaria yo hasta le ponía margen y toda la cosa, usaba plumas de diferente color, y cuando entré a la secundaria ya el margen se olvidó, las plumas se olvidaron, ocupé solamente una pluma y dije ya, así, como salga, ni modo, ¿no? Sí. Bueno, a mí lo que se me ha hecho más pesado es entregar los apuntes a tiempo. ¿Por qué? Porque como los maestros te dictan muy rápido, ellos no se esperan, y como que luego me pierdo en la palabra y no sé en dónde me quedé o en dónde se quedaron. Ok, ¿por allá? Tú primero. No se peleen, las dos me tienen que decir. Pues sí, porque en la primaria, pues te daban tiempo y decías, bueno, si no lo acabo regresando del recreo, lo termino y tengo mi maestro. Pero aquí manejan por tiempos, tienen 5 minutos para hacer tal trabajo y ya, y luego pues ya cambian de maestros. A mí se me ha dificultado eso. Ok, y por último. A mí se me ha dificultado, ¿cómo se llama? ¿Qué se dice? Adaptarme, okay, a los maestros, a cada uno, a su forma de trabajo y así a... Que me dejan mucha tarea cada uno de los maestros. Ya casi no tienen tiempo para jugar, ¿verdad? Uh-huh. Sí. ¿Te ibas a decir algo? No. ¿No? Ah, ok. Muy bien, chicas, pues les agradecemos que hayan venido aquí a DGSTV a contarnos sus experiencias acerca del cambio de primaria a secundaria. Y pues esperemos verlas próximamente, ya que nos platiquen, no sé, ahora que pasen a segundo o antes, cómo van con esa secundaria, ¿vale? Sí. Muchas gracias. Muy bien. Pues antes de irnos, quiero
que envíen sus saludos a quienes ustedes quieran. Yo le quiero enviar saludos a mi amiga Mayrin y a mi amiga Harumi y a Saúl de Primero E. Yo a uno de mis mejores amigos, Sherlyn Quijas y Katherine Yatsin, y un saludo a mi mamá y a mi profesor de biología, René. También a mi mamá, Silvia. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama María Catalina. Ok. Bueno, yo le quiero mandar saludos a Gael, le quiero mandar saludos a mi mamá, a mi papá, bueno, a mi papá Mauricio y a mi mamá Miriam. Y de hecho, o sea, mandarle saludos a los amigos que no pudieron venir aquí. Uh-huh. Y a mi abuelita, que ojalá ya se le quite la depresión. Ay, pues próximamente tus amiguitos también van a poder venir, ahí les cuentas cómo te fue en tele y a ver si se animan, ¿no? Uh-huh. Okay. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi amiga Dirce, de Primero A, un saludo a mi mamá, que se llama Margarita, un saludo a mi papá, Víctor, y un saludo a toda mi familia. Okay. Y a mi profesor René. Okay, a tu profesor René. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mis hermanos Cristian y Elliot, a mis abuelitos y a toda mi familia y a todos mis compañeros. Pues muchas gracias, chicas, las felicito y sigan así echándole ganas como hasta ahorita. Yo también quiero agradecer a sus autoridades por haberlas traído aquí, a la maestra que las acompaña y sobre todo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México, por las facilidades que nos da para la realización de este y todos los programas, obviamente tanto en televisión como en radio. Yo soy Adri y recuerden que nos vemos y nos escuchamos la próxima. Hoy estuve con las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 42. Y no se olviden de darle like al programa.